En conferencia de prensa, PRONAVEC, en coordinación con la Prefectura Provincial Eujelchincha, lanzaron la convocatoria de Beca 18 renovada, donde se ofrece 4.000 vacantes para estudios en universidades e institutos a nivel nacional, dirigida a jóvenes chinchanos con alto rendimiento académico y bajos recursos económicos. Dicha conferencia contó con la presencia de la subprefecta provincial, director de la Eujelchincha y representante del programa Beca 18. Conferencia de prensa que hoy día pues muy bien y acertadamente ha convocado Beca 18, el programa bandera de gobierno, para brindarles pues algunas pautas, algunas orientaciones y sobre todo las bondades que ofrece este programa Beca 18. Nosotros como subprefectos, tanto provinciales como distritales, tenemos nuestra misión es vigilar, supervisar y fiscalizar este programa bandera de gobierno, que se le esté brindando pues estos beneficios a los jóvenes que verdaderamente ameritan ¿no? Tener este beneficio. Hay muchos jóvenes con un potencial intelectual que merecen estas becas, porque muchos de ellos pues vienen de bajos recursos económicos y no tienen para pagar una universidad. Bueno, primero hemos venido aquí para darle información a toda la población, en este caso de la provincia de Chincha y todo el distrito, para invitarle a todos los jóvenes que la convocatoria de Beca 18 actualmente se encuentra vigente y ya tenemos un cronograma de exámenes de admisión donde los jóvenes de la provincia de Chincha y los distritos están dando el examen de admisión para que puedan postular al programa Beca 18. Uno de los requisitos muy importantes para que puedan postular esta convocatoria es que los jóvenes deben tener su clasificación socioeconómica y deben salir como pobre extremo o pobre. Y tienen que tener un puntaje general de los tres últimos años, 14 para instituto y 15 para universidad. Luego tienen que rendir un examen de admisión, ya sea en la universidad o en el instituto que viene a tomarle el examen, es totalmente gratis. Da el examen y si pasa el examen el joven postulante, la universidad o el instituto le va a dar una constancia de ingreso. Con esa constancia de ingreso, más su certificado de estudio que tiene que estar visado por UGEL, más su clasificación socioeconómica que ya se encuentra en el sistema, con eso de ahí recién va a postular, en este caso el postulante postula el programa Beca 18. Invitar a toda la población, a todas las personas que en estos momentos nos encuentran oyendo, invitar a todos ellos para que participen en esta convocatoria 2017. Tenemos variedades de convocatoria. En esta fecha, Beca 18 tiene diferentes modalidades de beca. Uno que se llama beca ordinaria, que le pide el CISOS y sus notas. El otro que se llama beca Fuerzas Armadas, que son para los jóvenes que han hecho su servicio militar voluntario. No, ellos, el promedio general le piden 13 para instituto y 14 para universidad. A ellos no le piden clasificación socioeconómica. En este caso, ellos también igual van a rendir un examen y pueden postular esta convocatoria Fuerzas Armadas. Tenemos la otra convocatoria que se llama Beca Albergue. ¿Para quiénes son estas becas? Para los jóvenes o señoritas que han estado en un albergue por X motivos, ellos también pueden postular esta convocatoria. Su promedio general que le piden para ellos es 14 para instituto y 15 para universidad. A ellos tampoco no le piden su clasificación socioeconómica, solamente tienen que presentar su certificado de estudio, tienen que rendir igualmente el examen de admisión y su constancia que ha estado en un albergue. Tenemos otra beca que se llama Beca Reparet. ¿Para quiénes son estas becas? Para los hijos, para los hijos o para los nietos de personas que han sido víctimas del terrorismo. Ellos presentando con su constancia de acreditación, el promedio general de ellos les piden 12 para instituto y 13 para universidad. Presentando estos documentos de acreditación, igualmente el postulante tiene que dar un examen de admisión y puede postular esta convocatoria Beca 18 que se llama Beca Ordinaria Reparet. Aquí hacemos un trabajo articulado en educación, el gobierno del interior y también el programa de PRONAVEC, en cada cual en lo que le corresponde. En lo que corresponde a educación, solamente nosotros agilizamos la visación de los certificados con la cual les permite a ellos postular a estos programas de PRONAVEC. En mi gestión hemos dispuesto que incluso que la visación se haga en el mismo día. En el peor de los casos, que solamente tenga una demora de un día. Entonces ahí estamos agilizando y aportando de manera que
que las cosas se hagan de la mejor manera y que los más beneficiados o mejores beneficiados sean los estudiantes.